Hola, bienvenidos a todos. Me gustaría comentar primero que este webinar, este trimestre, lo patrocina Luthiers de Webs. Tenéis en nuestra web el enlace a su página, por si queréis echarle un ojo. Y empezamos ya con la clase. Hoy vamos a hablar de métricas 2.0. Realmente quien va a hablar de ello es Isidro Aguillo, nuestro experto de hoy. Es el responsable del Laboratorio de Cibermetría del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, el CSIC, y es editor de los ranking webs de universidades, centros de investigación, repositorios y hospitales. No me entretengo más, es un tema interesante. Comentábamos que es un tema que está más de cara al futuro que a lo que eran las bibliotecas siempre, así que yo creo que todos le vamos a poder sacar un buen partido para nuestro futuro laboral. Isidro, todo tuyo, cuando quieras, aquí estoy. Buenas noches a todos, muchísimas gracias. Por supuesto, agradecer vuestra organización y a los asistentes, pues que tengan a bien a estas horas de la noche, pues seguirme un poco la comunicación. Voy a empezar con la presentación, que como ya os han comentado, es una presentación que va a hablar de métricas 2.0 en relación con los bibliotecarios, fundamentalmente los que trabajan en bibliotecas académicas y de investigación. Lo primero que me gustaría comentaros es que este es un trabajo que tiene que ver con el grupo de métricas y bibliotecas del IBER, que es un grupo europeo donde estamos 16 personas de diferentes países, incluso algunos de ellos no europeos, donde vamos a hacer una serie de recomendaciones para que los bibliotecarios del mundo universitario y de los centros de investigación pues sepan cómo enfrentarse a los nuevos retos que plantea la evaluación científica mediante métricas, tengan unos consejos, que sea pues una especie de manual de buenas prácticas, pero también una guía para que ellos vayan viendo cuáles son pues las herramientas que van a ser determinantes en su trabajo en el futuro. Por eso os pido que, independientemente de que, por supuesto, siempre es interesante vuestra participación al final, que tengáis en cuenta que cualquier comentario, crítica o sugerencia que aparezca luego en el chat y que podamos discutir, pues yo la tendré en cuenta a la hora de comentar con el resto de compañeros del grupo LIBER, pues por dónde puede ir ese manual europeo de buenas prácticas que esperamos esté disponible pues aproximadamente el año que viene. Lo que quiero comentaros es cómo se entiende o por qué se entiende ahora que es prioritario desarrollar una nueva serie de ideas acerca de las métricas y cuál puede ser el rol, el papel que pueden tener los bibliotecarios en ello. Esto deriva de una iniciativa de la Comisión Europea, que como ya sabéis es la que siempre suele estar a la cabeza de la investigación, que ha hablado en llamar en un principio ciencia 2.0, que también se refiere a veces como ciencia abierta, Open Science, que básicamente pretende guiar lo que es la investigación en los laboratorios y universidades europeas en los próximos años. Vamos a intentar, os voy a intentar describir qué se entiende por ciencia 2.0 o ciencia abierta y dónde cae exactamente el concepto de nuevas métricas, que podríamos llamar de una manera así generalista métricas 2.0 y sobre todo en ese diálogo que se está estableciendo con la comunidad bibliométrica convencional, que cada vez tiene más en cuenta al bibliotecario académico. Y ahí es donde voy a intentar ser no solo descubridor de algunas ideas que creo que deberían aplicarse en el futuro, sino también abrir un debate con ciertos tintes polémicos quizá, para que podamos ver hasta qué punto la comunidad bibliotecaria pues quiere incorporarse a ese fenómeno.
Bueno, para ir rápidamente en el concepto de ciencia 2.0 o ciencia abierta, hay que tener en cuenta que cuando hablamos aquí de science en Europa se entiende cualquier investigación científica, aunque sea en ciencias sociales y en humanidades. En Estados Unidos, en Canadá, esto parece ser que no es tan claro, pero creo que es importante que entendáis que cuando estoy hablando de ciencia me estoy refiriendo claramente también a todos los desarrollos que puede haber en humanidades, ciencias sociales, tecnología, etcétera. Entonces, ¿qué entendemos por ciencia 2.0? Pues si os fijáis en esta transparencia, hay dos partes. En la parte izquierda, lo que tenemos es un proceso en el cual la comisión y los expertos que trabajan allí, lo que dicen es que se tiene que abrir lo que se llama el ciclo de la investigación. Es decir, todo el proceso que llevan los científicos desde que proponen una idea hasta que plantean la hipótesis, la metodología para desarrollarla, obtienen datos y finalmente escriben y publican un artículo, todas esas etapas deben abrirse al público. Y esto es importante no solo porque eventualmente puede hacer compartir información, como pueden ser los datos en bruto de la investigación o las técnicas que se han utilizado, sino, y me gustaría destacar algo en lo cual creo que los bibliotecarios pueden tener un rol importante, ayudar en cierto tipo de recolección de datos, que es lo que se llama ahora la ciencia ciudadana. Es decir, la ciencia ciudadana consiste en que determinadas tareas de recogida de información se pueden realizar por personas normales y corrientes que ayudando en fines de semana o acudiendo a determinadas localidades que tengan ciertas características van a tener acceso a una información que reuniendo la colaboración de mucha gente puede dar lugar a creación de nueva ciencia. Para hacer esto, pues obviamente se van a necesitar coordinadores, se van a necesitar gente que recoja esos datos para luego transmitírselo a los científicos que vayan a analizarlos. Y yo creo que ahí el documentalista o el bibliotecario tiene un rol importante. La ciencia ciudadana cada vez es más importante. Por si os interesa, os podría poner como ejemplo, pues por ejemplo, los trabajos derivados de estudios de contaminación, cuando por ejemplo a lo largo de un río, en diversas etapas, pues un ciudadano asignado a determinados tramos, pues va viendo hasta qué punto el río pues lleva algún tipo de contaminante, algún tipo de espuma. O puede ser también, por ejemplo, estudios fenológicos, es decir, cuando llegan determinados animales de migración, cuando están llegando las golondrinas en distintas localidades. Toda esa información que una persona individual, un científico individual, no puede recoger, pues puede ser suplida por centenares o miles de colaboradores ciudadanos de a pie que lo están promoviendo. La parte derecha seguro que ya la conocéis. La parte derecha es lo que genéricamente llamamos Open Access, el acceso abierto, ahora muy, muy comprometido con el tema del Open Data, la interconectividad de datos y todo ello en abierto. Y ahí es donde se incluye la evaluación. Estamos hablando de ciencia. Tradicionalmente la ciencia viene con fondos públicos o incluso con fondos privados. Es necesario evaluarla y hace falta crear una nueva método, una nueva acercamiento más responsable hacia la evaluación de esa ciencia que se está generando, que se va a generar en este nuevo modelo. Le hemos llamado métricas 2.0, pero yo creo que sería exactamente igual de válido y quizá hay una palabra clave también perfectamente válida en este caso, que es métricas abiertas, open metrics o métricas públicas. Y claro, ahí es donde yo creo que los bibliotecarios van a tener que jugar un papel importante. ¿Qué características tiene esas métricas 2.0? Bueno, pues yo creo que, ya lo hemos comentado, tienen que ser métricas abiertas. Métricas abiertas significa que, por ejemplo, las métricas tradicionales tipo licencia WOS o licencia Scopus, pues hay que renegociarlas para que sea más flexible el acceso a los datos por parte de terceros. Hasta ahora WOS y Scopus ponían barreras para que no fueran utilizados fuera de determinados ambientes, para que no fueran reutilizadas esa información de determinada manera. Yo creo que hay que empezar a negociar no ya el acceso genérico, las famosas o no tan famosas licencias nacionales, sino que licencias específicas quizá a nivel institucional para satisfacer exclusivamente necesidades personalizadas. Y entre otras cosas, la posibilidad de integrar esa información en un producto del cual hablaré más adelante, como es el CRIS, el sistema de información institucional, al cual en el modelo actual
le falta la información métrica. Vamos a hablar luego más adelante de ello. En segundo lugar, tenemos que tener en cuenta que las métricas nuevas van a incorporar no solo nuevas fuentes bibliométricas, pues el caso más obvio puede ser Google Scholar, sino que tenemos que tener en cuenta las fuentes no bibliométricas. Se ha hecho en el pasado algún intento, pero ahora tiene que ser de una manera claramente involucrativa. Es decir, hay que intentar conocer y estudiar y analizar e incorporar fuentes no bibliométricas. Va a haber un cambio de paradigma. Quizá esto, a nivel de evaluación, es lo más importante. Vamos a pasar de indicadores como el factor de impacto o el SJR, que son indicadores genéricos que se aplican, es lo que se llama Journal Level Metrics, es decir, métricas a nivel de revista, a indicadores más precisos, a lo que se llama Article Level Metrics, es decir, métricas a nivel de artículo. Ahora el artículo se va a evaluar no por citas esperadas, que es lo que miden en realidad cosas como el factor de impacto, sino por citas reales. Y esto, desde luego, es un gran avance, porque individualiza el valor de la contribución de cada uno de los autores y de cada uno de los grupos e institutos de investigación. Y ahí tenemos que añadir un nuevo nivel, que es la irrupción cada vez más importante de los perfiles. El perfilado va a ser clave. Y en el perfilado vamos a ver luego también que los bibliotecarios tienen mucho que decir. Quizá menos interesante para la audiencia que tengo hoy es el hecho de que los indicadores deben evolucionar hacia nuevas características. La primera de ellas es que sean independientes del tamaño, es decir, básicamente que en vez de ser indicadores absolutos sean indicadores relativos. Y luego hay que empezar a ver qué es el concepto de autor. El concepto de autor desde un punto de vista evaluativo, es decir, cuando el autor está haciendo una serie de aportaciones a la sociedad que se están divulgando ya no solo en medios formales, como puede ser un artículo científico en una revista con revisión por pares, sino en otro medio cualquiera, específicamente, importantemente, el tema de las redes sociales, pues hay que ver cómo tratamos con cada una de estas cosas. Aquí os he remarcado lo que para mí es realmente central en todo este proceso, que es ese cambio de paradigma. Tenemos que olvidarnos del factor de impacto, tenemos que tener en cuenta ya pues que realmente a la hora de trabajar hay que individualizar los datos, hay que ir a evaluar específicamente cada contribución, los artículos en concretos y otras, y al final construir perfiles. Construir perfiles que necesitan ser construidos, es decir, que los autores van a tener una contribución muy relevante, van a ser una piedra de toque para garantizar la calidad de esos perfiles, pero que igual nosotros, los bibliotecarios, documentalistas, vamos a ser los intermediarios, los agentes principales en la creación, creación y mantenimiento de dichos perfiles. Os puedo dar algunos ejemplos. Siempre se ha dicho que, por ejemplo, los indicadores tradicionales tipo Web of Science pues castigaban las humanidades y que, bueno, no, la bibliometría se generalizaba y que la bibliometría pues que no era adecuada para evaluar humanidades. Os he puesto aquí el caso, a mano izquierda tenéis a Michel Foucault, que es, bueno, podemos llamar un filósofo sensu lato, que fijaros la friolera en Google Scholar, Google Académico, tiene más de 675.000 citas. Es decir, el problema no es de la bibliometría, el problema es de las fuentes. WOS no recogía fuentes, donde se incluyen libros, revistas especializadas, revistas locales, que cuando uno encuentra una herramienta que lo recoge, se encuentra con estas novedades. En el lado derecho tenéis la irrupción de una parte de lo que a mí me cuesta trabajo decir que forma parte de la almetría, aunque muchos autores hablan de que la usometría, es decir, el conteo de visitantes o el conteo de volcados, pues forma parte de la almetría. Yo entendería que quizá habría que separarlo por determinadas características, pero en este caso os pongo una página web que llevo yo mismo, que vamos camino de tener más de 7 millones de visitantes a lo largo del año. 7 millones de visitantes de más de 200 países suponen una fuente de información valiosísima, muy valiosa, no solo para ver cómo mejorar la calidad de la página web, que es
un objetivo válido, sino también para empezar a trabajar en posibles utilidades en el mundo de la evaluación. Creo que esa es una puerta que tenemos que entreabrir de momento. Claro, cuando hablamos de nuevos indicadores, hay que contextualizarlos. Yo creo que el mejor trabajo que se ha hecho hasta la fecha en este sentido es lo que están haciendo nuestros compañeros de Granada, del grupo EC3, donde, por ejemplo, tienen la biblioteconomía y documentación en España. Tenéis ahí la dirección donde podéis encontrar este ranking, donde fijaros que se da una comparación entre fuentes bibliométricas tradicionales, como puede ser Web of Science, y fuentes bibliométricas nuevas, como es Google Scholar. Pero a la mano derecha, al extremo, las columnas de ResearchGate, una red social académica. Y fijaros que los datos son compatibles. Son datos que son muy similares, pero no totalmente solapados, lo cual quiere decir que vamos a tener una visión más amplia. Bueno, nuestros compañeros de Granada han ido más lejos. Y en este modelo donde han extendido de España al resto del mundo todo lo que podríamos llamar ciencias métricas, cienciometría, bibliometría, infometría, webometría, etc. Fijaros que ya las columnas no solo tenemos Google Scholar, ResearchGate o Mendeley, que son redes sociales más o menos académicas, sino tenemos Twitter. Fijaros la última columna de mano derecha. Tenemos Twitter, tenemos número de tweets y tenemos número de seguidores. Empieza a haber ya un interés por integrar fuentes diversas que miden cosas distintas, pero que pueden ser complementarias a la hora de evaluar. Yo creo que este es un avance considerable y es importante recalcar que ha sido desde España desde donde se está trabajando. ¿Qué significa todo esto? Bueno, pues entre otras cosas, que hay que superar el publica y perece, o lo que es lo mismo, que ya no debería contar tanto que se publique muchos trabajos, sino que hay que fijarse más en la calidad, que la calidad tradicionalmente mal llamada impacto, en realidad se debería llamar visibilidad, y que la visibilidad es una carencia general de toda la ciencia que se produce. Por tanto, habría que trabajar no solo en la calidad intrínseca de lo que se publica, sino en incrementar la visibilidad de ese producto de calidad, y yo creo que eso es importante. Obviamente, sabéis la respuesta, sabéis el protocolo, la manera de hacerlo es publicar en abierto. Yo diría que no en el futuro, pero sí durante un periodo de transición, hay que discriminar positivamente la publicación en abierto, es fundamental, y que la publicación en abierto, y ya hemos hablado antes de Open Science, de la ciencia abierta, no debe ceñirse únicamente al paper o a la monografía publicada, digamos, de manera formal, sino hay que incluir datos, cualquier tipo de actividad académica, etc. Ojo, en ningún caso critico el valor de la cita, todo lo contrario. Creo que ahora mismo la cita convencional, extendida quizá, habría que ver cómo se puede hacer eso, pero la cita convencional sigue siendo la piedra de toque central de los procesos de evaluación. Y en todo caso, habrá que considerar otros indicadores, específicamente los almétricos, pero no solo los almétricos, en relación a las citas. Hay que ver cuál es la tasa de intercambio, hablando en términos monetarios, entre la divisa fuerte, dólar, que vamos a llamar, que es dólar o euro, que es la cita, y los otros indicadores. Bueno, os he hablado antes, quizá esto os puede interesar menos, nuevo concepto de autoría. Hay que ver no solo que uno es autor porque publica artículos, sino porque hace determinadas tareas, con contribuciones más o menos informales, roles no centrales. Distinguir incluso cuando uno es ya el autor convencional, cuando uno es líder, es decir, cuando uno realmente dirige el trabajo que se está haciendo y cuando es simplemente un mero coautor. Pensad en la importancia que tiene esto ahora mismo cuando nos hemos encontrado ya con papers, con artículos que tienen más de 1,000 autores, e incluso hay un récord, que es el del famoso descubrimiento del bosón de Higgs, que pasa de 5,000 autores. Bueno, pues entonces hay que empezar a entender cuál es el papel relativo en la contribución a este tipo de trabajos de cada uno de los firmantes. Pero no solo eso, sino hay que ver
otro concepto de autor. Una persona que hace peer review es un autor. Una persona que redacta proyectos o gestiona redes o es el manager de un repositorio es un autor, ¿no? Y no solo eso, también fuera de lo que es la ciencia convencional, el impacto de la ciencia en otros sectores, impacto social, cultural, político, económico, etcétera. Quizá esto os venga un poco más lejos, pero es la perspectiva de futuro que tenemos. Claro, un autor es un autor, una cita es una cita, pero esto está cambiando. Os he puesto, por ejemplo, aquí el líder del grupo EC3 de Granada, que he comentado antes. Fijaros en su perfil de Google Académico, con citas notables. Tiene un informe, el primero de la lista, 130 citas. El segundo es un libro que es intermedio entre lo que podríamos llamar un libro de texto y un libro informe de resultados, otras 130 citas. O, por ejemplo, al final de todo, un preprint que todavía no ha, o en su momento parece que no llegó a ser publicado y que, sin embargo, fue capaz de recibir 18 citas. Y esas citas son valiosas. Son valiosas individualmente y como contribución a la evaluación, en este caso del profesor Delgado López Cortázar, en su perfil, que en este caso hemos utilizado Google Scholar, Google Académico. Ah, bueno, y ahora llega el punto clave. ¿Y por qué os cuento esto a vosotros? Bueno, pues porque ya es una realidad. La mayor comunidad bibliométrica del mundo no es la que se reúne cada 2 años en el Congreso de la Sociedad Internacional de Cienciometría, donde apenas somos unos pocas centenares, 300, 400 personas. Hoy por hoy, la mayor actividad bibliométrica se está dando en las bibliotecas universitarias, en las bibliotecas de investigación. Y sois los bibliotecarios los que ya sois demográficamente la mayor comunidad bibliométrica. Y por tanto, se os pide responsabilidad. Yo diría fundamentalmente a dos niveles o a dos productos. Uno es la declaración DORA de San Francisco, la declaración sobre la evaluación de la investigación, que digamos es un poco en negativo, yo no le daría tanta importancia, es simplemente reconocer que hay que empezar a trabajar en otra línea, y luego mucho más en positivo el manifiesto de Leiden, que como buen decálogo, pues propugna una serie de medidas que cualquier bibliómetra, y ahora refiriéndome a vosotros, cualquier bibliotecario que eventualmente asuma esos roles, pues debería seguir. ¿Qué propuestas se pueden generalizar de todo este avance y personalizar un poco a nuestro entorno? Bueno, lo primero que todo es que yo diría que hay que abandonar la improvisación. En el mundo documental, abandonar la improvisación significa hacer estudios de usuario. ¿Y qué nos han dicho? Que en primer lugar, los usuarios piden más información que no sea puramente métrica o puramente de registros bibliográficos. Pues, por ejemplo, van a pedir que se les tenga en cuenta a la hora de evaluar que no todos tienen la misma edad ni la misma antigüedad en la producción científica. Hay que generar un producto nuevo, un indicador nuevo, que es la edad académica. Especialmente favorecedor, pero no únicamente para los investigadores junior. Hay que tener en cuenta el género. El género, pues ya sabemos todos que ahora mismo hay una brecha de género importante y que la bibliometría es capaz de identificar, pero solo ante iniciativas concretas que generan estudios donde se demuestra que el techo de cristal todavía existe. Bueno, pues quizá podríamos hacer algo un poco más mantenido en el tiempo y no esfuerzos muy puntuales para seguir esa evolución. Luego necesitamos una evaluación, digamos, pedida por los rectores, no solo rectores, pero rectores de la evaluación científica, que pueden ser rectores propiamente dichos, o pueden ser gestores de ministerio o gestores de comunidades autónomas. Esta gente lo que nos va a pedir es que hagamos un esfuerzo por normalizar, que los Carlos Martínez y los José Pérez pues se puedan distinguir y haya que utilizar algún tipo de identificador que nos permita segregarlo. Por tanto, forzar un proceso que os voy a decir, estoy un poco descontento, que parece que no va a la velocidad que debiera.
la adopción de indicadores, yo recomiendo específicamente, porque creo que parece ser que es el producto que está triunfando, ORCID. O luego, pues algo que ya hemos visto anteriormente, más y mejores indicadores. ¿Y cómo se hace esto? Pues lo detallaré un poco más adelante, pero lo primero que quiero decir es que se tiene que abandonar la idea del bibliotecario individual atendiendo a profesores, investigadores o doctorandos uno a uno. Tiene que ser un esfuerzo colectivo, un esfuerzo que tiene que desarrollarse no solo en el entorno institucional propio, sino incluso idealmente a nivel de redes regionales o interuniversitarias o incluso, como ya se dan en algunos países, pues redes nacionales. Tiene que ser un esfuerzo, no me gusta esto que he expuesto aquí, abierto al exterior, no. Yo creo que la palabra más concreta es público. Es decir, cuando hablemos de CRIS, yo me parece lamentable que en España todavía un número elevado de CRIS universitarios no estén abiertos al público. Esto yo creo que es un error y que todos deberíamos tener los modelos de media docena, una docena de universidades españolas que ya tienen CRIS abiertos al público. Y por supuesto, interactivos, porque no todo el trabajo lo vamos a hacer nosotros, ni necesitamos que lo hagamos nosotros, ni vamos a ser capaces. Es decir, es importante que el usuario individual nos indique errores, nos indique carencias, nos indique, bueno, que participe como una web social convencional. Estamos en el mundo de la web 2.0, las métricas 2.0 son web 2.0, tenemos que estar abiertos a los usuarios finales. Vuelvo a insistir, no se trata de enriquecer servicios individuales. Son muy exigentes en recursos y van a hacer no viable cualquier otro trabajo más dilatado en el tiempo. Hay que evitar eso, hay que trabajar por adelantado, crear productos y servicios que hagan innecesario tener que atender uno por uno a cada uno de los investigadores. Sobre todo porque cada uno de nosotros tenemos nuestro librillo y algunas veces, y lo sabéis, se han producido errores que a veces son lamentables que ocurran y que desprestigian un poco el servicio que se puede dar desde la biblioteca. Yo diría que el gran temor del evaluado es el tema de resumir toda su aportación a un único número. Bueno, pues aquí yo os diré que deberíais renunciar a los indicadores compuestos. Los indicadores compuestos son muy peligrosos. No digo que expertos, igual a otro nivel, yo mismo trabajo con indicadores compuestos, pues estén en condiciones de desarrollarlo, pero es una herramienta que en todo caso, como primera opción, no debe ser aplicada. Podéis optar por soluciones propias, software propio. Muchos de vosotros tenéis a vuestra disposición importantes centros de computación en la universidad, centros de investigación. Bueno, es una solución, no discuto. Podéis hacer software propio, podéis comprar software externo, pero claro, ojo con los problemas que puede generar el depender de software de terceros. Pues ahí tenéis el caso de que el CRIS de compra más popular es Pure, pues resulta que pertenece al Elsevier. Uno empieza a pensar que, bueno, pues sería demasiado monopolio dar también el control de nuestros CRIS a Elsevier. Pero eso, como ya sabéis, es una opinión personal. Claro, tenemos que hablar de integración. Vamos a crear un servicio propio en el cual, bueno, pues como ya hemos dicho anteriormente, hay que juntar fuentes, generar productos y dar valor añadido. Y eso, hacerlo con unos deadlines, con unas fechas concretas. ¿Cuáles son? Pues mira, ahora mismo acaban de salir las normas, bueno, el borrador de normas de ANECA, es decir, nuestros calendarios ya están prefijados por lo que son las actividades, como puede ser la evaluación de sexenios o el balance a fin de año o un poco después de fin de año, pues de la producción científica institucional a lo largo del periodo anual anterior, que bien puede ser un año natural o puede ser un año académico. ¿Qué vamos a integrar? Pues obviamente fuentes externas, lo que hemos hecho siempre. Pues podemos integrar datos de WOS, podemos integrar datos de Google Scholar, negociar licencias de ese tipo, pero también fuentes propias.
y ahí empezamos a tener una herramienta cada vez más importante. Hay que darle un nombre a esto, que me parece muy relevante, repositorio, como luego indicaré, que no necesariamente y quizá no debería estar integrado en el CRIS, sino ser un producto independiente, aunque interconectado. ¿Por qué razón? Pues primero de todo para promover el acceso abierto, pero segundo porque cuando yo estoy hablando aquí de fuentes propias, el uso de los datos del repositorio es una de nuestras principales bazas a la hora de disponer de fuentes métricas propias. Y, entre otras cosas, nos favorece la disponibilidad de APIs. El API es un sistema muy sencillo que nos va a permitir extraer a nuestra voluntad y con cierto grado de personalización datos de terceros. Yo os he puesto aquí un ejemplo, yo creo que magnífico, que es el API de Mendeley y de Scopus, que funciona muy bien, tiene mucha información y además, desde un punto de vista de infraestructuras, ha tenido necesidades de volúmenes de información muy elevadas y ha salido airoso. Parece ser una solución bastante interesante. Esta transparencia ya la he adelantado. Yo creo que la solución es crear un producto, posiblemente alrededor del CRIS, debe ser un servicio abierto que recoja toda la actividad, y una novedad que no es frecuente en nuestros CRIS abiertos actuales, pues que incluya impacto, no solamente en output, sino también la visibilidad que eso se obtiene. La unidad del CRIS tiene que ser el perfil de autor, autor o grupos, que también pueden entenderse en ese sentido, y en el perfil hay que crear un portfolio con información variada, no solo métrica, aunque ahora estemos hablando de métrica, pero no solo métrica. Y respecto a métricas, pues ya hemos dicho, multifuente, multiindicadores. Os he puesto aquí el tema de los indicadores relativos. Los indicadores relativos, lo vamos a ver dentro de un momento con un ejemplo, es que es fundamental que empecemos a trabajar no con valores absolutos o incluso no con ese sucedáneo de valores relativos que son los cuartiles, sino con verdaderos valores relativos. Hablaremos más tarde. Aquí os pongo el que, a mi modo de ver, es posiblemente el mejor CRIS español, que es el de la Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona Tech, que es Futur, que yo creo que es un modelo en general bastante, bastante indicado para los objetivos que os he puesto, aunque luego comentaré algo más respecto de esto. El modelo básico, pues habría que incluir ese portfolio que os he comentado, con aspectos personales, perfil de actividad, resultados, impacto. Como veis, aquí estoy incluyendo aspectos que ya tradicionalmente estáis considerando, otros nuevos, como pueden ser las métricas, y algunas cosas que parecen curiosas, como por ejemplo, pues empezar a trabajar con los índices de coautoría o empezar a trabajar con otro tipo de fuentes que, digamos, no son tan convencionales. Pero bueno, esto lo tendréis en la documentación y creo que sería más oportuno que lo vierais entonces más detalladamente. Es que la guinda de todo este pastel tiene que ser las visualizaciones. Os he puesto algunas ideas aquí, pero creo que lo mejor es que vayamos a los ejemplos. Fijaros, este es el CRIS de la Universidad Tecnológica de Varsovia, en Polonia, que es visual. Esto es que no solamente tiene información, digamos, tradicional tipo histograma, sino que aparte de los datos métricos, pues hay una red de colaboradores de esta persona, o tenéis la nube de etiquetas, en los que se describe de una manera muchísimo más completa que, por ejemplo, con códigos UNESCO, pues cuáles son los intereses disciplinares y de investigación de esta persona. Desconozco si este software está disponible, pero solo lo he visto en la Tecnológica de Varsovia. Podría ser interesante contactar con ellos, lo mismo que contactar con Futur, para ver si estos software se podrían utilizar como posibles alternativas a Pure o productos comerciales de ese tipo. Os he hablado de visualizaciones. La visualización radar es una visualización interesante porque permite hablar de indicadores relativos. Y os he prometido hablar de indicadores relativos con un ejemplo, y aquí está. El Estimago Journal Rank permite, entre otras cosas, una segunda parte, que es el Estimago Country Rank, ver unos datos en valor absoluto.
Entonces, fijaros, he hecho un pequeño experimento con un poco de trampa de reconocer respecto a mis datos, que es que he obtenido mis datos en valor relativo respecto a la producción de España en Library and Information Science, en Biblioteconomía y Documentación, entre el 96 y el 2013. Resulta que yo tengo 56 papers en ese periodo, pero el valor 56 está descontextualizado. Sin embargo, con respecto al número total de documentos españoles, representa el 2,2%. Bueno, es un dato interesante. Si os dais cuenta, en número de citaciones, mi ratio se incrementa, 3,8%. Si suponemos media de citas por documento, sobre el 100%, que es la media española, yo tengo un 105%. Y del índice H, de los 38 artículos que tienen 38 más citas, dos son míos, que significa más del 5% del total. Bueno, son unos datos que en términos porcentuales dicen mucho más que el valor absoluto y cuyo cálculo, como veis aquí, es con una calculadora convencional o si no de memoria, los que venimos de la EGB todavía sabemos hacer eso. Podemos utilizar datos de terceros. Antes os he puesto el API de Mendeley, pero tenéis, por ejemplo, los datos de Impact History o los datos de Almetric. Bueno, que ahí también son datos que habría que tener en cuenta. O un nuevo proveedor de Almétricas que es Plum. Bueno, pues que también es una posible alternativa a evaluar. De todos modos, hay que tener cuidado. Si antes os he hablado maravillas de Futur, tengo que decir alguna crítica a Futur. Ahí tenéis el caso de la visualización de la producción de una persona en Futur, donde los histogramas apilados apilan diferentes tipologías documental. A lo cual podría decirse que no debiera haber ningún problema, pero, y ahí critico sinceramente, la suma. Es decir, es evidente que no se pueden comparar datos con proporciones relativas de importancia de diferentes productos, artículos de revista, capítulos de libros, colaboraciones, y que simplemente se sumen una encima de otro, pues es una, con perdón, mala práctica que habría que evitar en el futuro. Entrando en temas de sugerencias que pudieran ser más o menos controvertidas, os he comentado mi opinión personal de que hay que mantener los repositorios separados de los CRIs, porque los repositorios son productos que hoy por hoy deberían seguir activos apoyando el acceso abierto, mientras que el CRIs es un producto de gestión. Por tanto, sí que deben estar interconectados, pero propongo un cierto nivel de autonomía. Y luego está el problema de la privacidad. Bueno, esto yo no soy experto y supongo que los departamentos de legales de las universidades tendrían que trabajar en ello, pues hasta qué punto podemos poner en abierto cierta información ligada a nombres de personas, profesores, investigadores, doctorandos de nuestras instituciones. Yo no sé del tema, pero creo que es un tema que hay que considerar. Y bueno, el tema de los estándares, he hablado a favor de ORCID, por supuesto. DOI no me gusta cómo se ha implementado, pero es claramente necesario. Y al que sinceramente veo innecesario es al Handel, al cual, pues la verdad, desconozco por qué se sigue apoyando, sobre todo en el mundo del repositorio tipo TSpace. Resumiendo, para daros tiempo para que podamos establecer un diálogo, aunque sea no directo, la ciencia 2.0, la ciencia abierta, necesita métricas 2.0. Las métricas 2.0 son ya patrimonio de nuestra comunidad porque somos, con diferencia, demográficamente, la comunidad más grande que se dedica a bibliometría a nivel mundial, y que yo creo que ahí tenemos que asumir nuevos roles. La manera de actuar, independientemente de que luego desarrollemos algún tipo de productos o servicios, es siempre pensando en la transparencia. Es decir, vamos a ofrecer una información que va a tener un impacto a muchos niveles y que debiéramos intentar, no solo como defensa del concepto de Open Science, de ciencia abierta o de acceso abierto, sino en general como papel social relevante de toda esa información fuera pública. Y bueno, a mí me parece que un CRIS, con posibles evoluciones, cortando aquí, pegando allí, puede ser la mejor solución.
Yo creo que he utilizado la palabra multifuentes, multiindicadores. Ya no debemos contar solo con una única fuente. A mí me parece que cuando ANECA sigue empeñada en que solo se hable de WOS o de manera así como lateral de Scopus, pues se está equivocando. Se está equivocando no por nada, porque no aprovecha al máximo las opciones que existen, y yo creo que ahí nosotros podemos hacer una labor fundamental, pero sin cometer errores. Pues, por ejemplo, con los conocimientos que ya tenemos, pues empezar a considerar indicadores relativos que, entre otras cosas, solucionarían esa vieja pelea ahora reavivada con la publicación de los criterios ANECA de la difícil comparabilidad de criterios entre diferentes disciplinas. Bueno, esto es lo que os quería contar y, bueno, estoy ahora a vuestra disposición a responder pues aquellas preguntas que hayan surgido en el chat y, bueno, pues que me transmitáis. Muchas gracias, Isidro. Estaba leyendo en el chat, realmente no ha habido así muchas preguntas directas. Comentaba ahora Eva Méndez, que por cierto, a ver si os veis dentro de poco. Ojalá, ojalá. Saludos, Eva. Que por ejemplo, el concepto 2.0, que no le termina de gustar, que Open Science es más que 2.0. Bueno, en realidad es que aquí hay dos conceptos que no son exactamente iguales, porque el concepto de ciencia 2.0 en realidad no es un concepto de la Comisión Europea, es un concepto anterior, incluso relativamente anterior, de varios años de antigüedad, que es mucho más amplio, mientras que el concepto de ciencia abierta es como un subconjunto de la idea original de ciencia 2.0, porque yo pienso que la Comunidad Europea, con buen criterio, ve problemas de viabilidad a la implantación íntegra del concepto 2.0. Es decir, por ejemplo, abrir las herramientas de un equipo de investigación mientras se está realizando la investigación a las aportaciones de tercero genera, sin duda, bastantes problemas. Entonces, es cierto que hoy por hoy la Comisión Europea prefiere el concepto de ciencia abierta, entendiéndolo más reducido, más condensado, pero también más viable. Preguntan por aquí que cuál es la diferencia entre DOI y Handel y que por qué no estás de acuerdo con el uso de Handel. Bueno, vamos a ver. Yo me gustaría explicarlo con un ejemplo muy sencillo para que todo el mundo me entienda. Digamos que mi padre ha estudiado en la Complutense hace 40 años y que la Complutense pues está teniendo ciertos problemas burocráticos, por la razón que sea, y decide que la documentación relativa a mi padre pues se la ceda a una empresa que tiene un silo antinuclear en Maryland. Y pues con un coste ridículo, vamos, prácticamente cero. Entonces, han pasado unos años y ahora yo necesito esa información de mi padre y voy a la Complutense. La Complutense me manda a esta empresa de Maryland, que es la única depositaria de lo mismo, y la empresa de Maryland me pide $10,000 por esa información. Bueno, esto es un peligro real, no me lo estoy inventando. Esto es lo que ha ocurrido exactamente con el tema de las suscripciones a revistas. De tener suscripciones baratas, hemos tenido subidas de precio exageradas y a la necesidad de crear todas las iniciativas de acceso abierto. Bueno, pues el Handel, en cierta medida también el DOI, es lo mismo. Es decir, es dejar en manos de tercero algo que la Complutense podría hacer. Es decir, el Handel es un PURL, una URL permanente, que consiste simplemente en que en un ordenador X alguien hace el mapeo entre la dirección antigua y la permanente. ¿Lo puede hacer la Complutense? Perfectamente. ¿Lo puede hacer la autónoma? Perfectamente. No necesitan depender de una organización que está controlada por la misma gente que ha pasado de cobrar un euro a cobrar 10.000 por publicar, que en el futuro podría generar ese tipo de problemas. Entonces, perdón, ¿se me oye? ¿Se me oye? ¿Se me oye?
Sí, Ah, perdón. perdón, aquí No, sí. entonces mi problema es, cualquier institución de gran tamaño puede controlar URLs permanentes. Y me parece que es muy peligroso que cedamos el control de las URLs permanentes a terceros que sabemos que pueden generar pues este tipo de monopolios que nos pueden costar muy caros. No sé si ha quedado claro con el ejemplo, pasando el ejemplo a una posible situación. El DOI es un poco diferente porque aunque el DOI tiene la misma característica, realmente el DOI no es a la producción local, sino es a la producción mundial. Entonces sí que tiene cierto sentido que esté centralizado. Pero los handle, sobre todo los ligados a esa recomendación que hace DSpace, que los trabajos se citen de acuerdo a un handle, obviando la referencia institucional, me parece, uno, que atenta contra la propiedad intelectual de la institución, y dos, que refleja no una incapacidad, sino una falta de priorización por parte de las instituciones de generar sistemas de URLs permanentes que son, y lo saben los informáticos, relativamente fáciles de implementar. A ver, es que me quito el micrófono para no interrumpirte. Bueno, estaba Eva pasando el enlace del bootcamp que hay mañana en Madrid, que le quedaron aún 5 tickets presenciales para Puerta de Toledo. Es para presentar el proyecto europeo de Tor. Entonces, si alguien está interesado, en el chat tiene el enlace. Muchas gracias, Eva. A ver, ¿qué más preguntas? Merce Piñol pregunta que si las métricas 2.0 solo están encarando la autoría, ¿eso implica que se abandone el concepto de factor de impacto? Bueno, es que el factor de impacto se debería haber abandonado ya hace mucho tiempo. El factor de impacto no es más que más o menos, no es correcto, pero de una media de la contribución de muchos autores a una revista. No identifica individualizadamente el trabajo de cada uno y el impacto real de cada uno de ellos. Aparte de ello, hay bastantes problemas. El utilizar solo 2 años es una ventana completamente inadecuada para ciencias sociales y totalmente absurda para humanidades. El sistema de factor de impacto, que en el caso del SJR o del Eigenfactor lo han solucionado, pero en el caso del factor de impacto no se puede utilizar para comparar diferentes disciplinas. Con lo cual, pues un factor de impacto de 60 en biología no es perfectamente comparable a un factor de impacto 5 en una disciplina menos abultada. Lo que pasa es que eso pues no se ha hecho bien y es un artefacto matemático en ese sentido. Es lamentable porque incluso productos mejores como pudiera ser el SJR o el Eigenfactor, que no tienen ese problema de comparabilidad de disciplinas, pues no se han utilizado. Pero en todo caso, lo que yo he comentado es que no tiene sentido utilizar JLM, Journal Level Metrics, métricas a nivel de revistas, para evaluar cosas que no sean revistas. A ver, sigo con las preguntas. A ver, Pura, que dice que qué sugerencias hay para tratar de orientar a científicos de las ciencias puras. Bueno, yo creo que a quien hay que orientar precisamente es al grupo contrario. Las ciencias puras ya han impuesto, y hay que reconocerlo así, unos formatos de publicación y de citación que son los que se están utilizando en la evaluación y que están ya refinados a lo largo de los años. Y yo creo que habría que decir precisamente a colectivos diferentes, fundamentalmente humanidades y algunas ciencias sociales, que debieran adoptar prácticas de citación mucho más próximas a lo que se ha utilizado tradicionalmente en las ciencias puras. No es por abandonar sus prácticas, sino simplemente porque resulta mucho más fácil de trabajar con ellos y, por tanto, de reflejar mejor su actividad. Yo creo que habría que decirles que publiquen más en artículos, que sus monografías formen colecciones seriadas, que eso facilitaría también el acceso a su información, y que, bueno, pues algunas
ideas que a ellos parece ser que les resultan remotas, como puede ser el acceso abierto y la participación en redes sociales, pues debieran profundizar. Por cierto, ya contestando a Pura más directamente, es quizá en ese último punto, en una mayor utilización de las redes sociales, donde también los científicos de ciencias puras debieran esforzarse un poquito más. Al final siempre es el miedo quizás a Internet, a estar demasiado expuesto, ¿no? Que nos viene de lejos. Bueno, pero digamos que si estamos hablando de gente que trabaja en centros públicos, que trabaja por el bien de la humanidad, por el avance de la ciencia, yo creo que no ser transparente va contra cualquier carta que se haya escrito nunca de investigadores. Es decir, ¿cuáles son la misión que debe tener el investigador? Yo creo que la palabra transparencia ahí es fundamental, y que salvo excepciones concretas ligadas en casos donde es lógico que existan excepciones a la explotación de ciertos descubrimientos, en los demás casos la transparencia debe guiar el hacer, la actuación de cualquier científico, sea de ciencias puras, ciencias sociales o humanas. Pregunta Ramón Sánchez, ¿qué acciones se podrían promover para salir de la dinámica según la cual los organismos evaluadores priman a JCR cuando es un inconveniente en el ámbito de las humanidades? Bueno, yo creo que, y lo he puesto como ejemplo, habría que conseguir que lo que han hecho nuestros compañeros de C3 para la biblioteconomía y documentación, pues se hiciera para todas las ciencias, ciencias sociales y humanas. Por ejemplo, el caso que os he puesto de ejemplo es muy significativo. Foucault es el científico de cualquier disciplina del mundo más citado. Es más citado que cualquier físico, que cualquier matemático, que cualquier biólogo, que cualquier médico. Si tú vas a la lista de científicos más citados de Google Scholar, entre los 20 primeros hay como 4 o 5 sociólogos. Bueno, por supuesto, históricos, pues está Marx, está Freud, bueno, también hay científicos tipo Einstein o Darwin, pero hay sorprendentemente para la gente que no se lo cree, muchísimos sociólogos y muchísimos filósofos y humanistas. Yo creo que la clave es esa transparencia que yo reclamaba antes, va a beneficiar a los humanistas y a los de ciencias sociales, porque va a demostrar que los libros se citan, que se citan mucho y que se pueden citar al mismo nivel o incluso más que los resultados de investigación de ciencias puras. Los datos lo demuestran, y lo puedo mostrar. Nosotros hemos hecho un ranking de científicos con índice H mayor de 100, y bueno, el número de ellos que no son de ciencias puras es más que notable, y curiosamente también entre las posiciones de cabeza. El micrófono. Pregunta Lidia, que ¿qué rol juegan las métricas alternativas en el horizonte 2020? Bueno, vamos a ver, desde un punto de vista de métricas, lo que hay que entender es que Horizon 2020 está promoviendo que todo esto se abra. Entonces, ¿cuál es la característica fundamental de las métricas? Que ya están abiertas de por sí. Es decir, que ahí no hay que hacer un esfuerzo adicional, porque la mayoría de esas métricas alternativas, pues piensa, por ejemplo, en los datos de Mendeley, o en los datos de ResearchGate, o de la academia.edu, incluso Slicer da métricas, GitHub da métricas. Es decir, todas esas métricas están ya en abierto, lo cual es un paso importante dentro de las prioridades de H2020, que quiere que todo se abra. ¿Qué es lo que falta? Pues faltan dos cosas. Una es una evaluación comparativa de cuál es el verdadero valor y significado de cada una de ellas. Y dos, una integración que no es, por ejemplo, la que está dando la empresa Almetric. La empresa Almetric, que parece estar teniendo cierta penetración en muchos sectores, está haciendo un indicador compuesto que es, primero, es relativamente opaco, no se sabe muy bien de dónde viene,
y no está bien justificado ni bien soportado por investigación que justifique ese aspecto. Es un modelo, bueno, es un modelo de lo que eventualmente puede ocurrir en el futuro, de por dónde podría ir la integración esa. Pero hoy, de momento, yo diría que aunque es interesante, no debiera ser considerado como una herramienta fundamental en temas de evaluación. Pregunta, bueno, pregunta, comenta Josep Gibert que le parece muy brillante la sugerencia de que la bibliometría puede ayudar a vencer la brecha de género. ¿Qué si se te ha ocurrido a ti? No, por supuesto que no. Yo participé en un proyecto europeo que se llama Acumen, podréis buscar en internet la página web. El proyecto Acumen lo que dice es que tenemos que pasar de un currículum vitae tradicional, demasiado neutro, a lo que nosotros hemos llamado portafolio, si queréis llamarlo, donde hay otros aspectos que modifican los contenidos del currículum vitae tradicional. Y hay dos aspectos fundamentales que yo he citado. Uno es el tema de género, pero quizá para que entiendas mejor la situación, voy a referirme al otro desde el punto de vista de género, lo que se llama la edad académica. La edad académica es el tiempo que tú llevas investigando. Se puede definir, pues, muy fácilmente, pues, desde el año en que publicas tu primer paper o que defiendes tu tesis doctoral hasta la actualidad. Pero fíjate qué cosa muy más interesante, que no es idea mía. Si consideras ese periodo, hay que descontar años. ¿Qué años hay que descontar? Pues tienes que descontar, por ejemplo, si has sufrido una enfermedad grave, digamos, de más de 6 meses, si has tenido un puesto de gestión que te ha impedido investigar, descontar. Y por eso te digo que puede ser relevante en el mundo de las mujeres, porque, por ejemplo, no tanto el embarazo, que obviamente hasta la fase final pues puede seguir investigando, pero todo el tema ligado a la crianza se debe descontar. Es decir, lo que tradicionalmente ha sido un problema para las mujeres, porque su carrera incluía, pues, todos los periodos de gestación, progestación, crianza, etcétera, que no se les reconocía, ese concepto de edad académica les reconoce ese tiempo que se descuenta. Y por tanto, a la hora de cualquier indicador relativo, pues, por ejemplo, hay un indicador que se llama M, que es dividir H entre la edad académica, pues a la mujer que ha tenido esos periodos de gestación, posgestación y crianza, pues le favorece, porque reduce el denominador y por tanto incrementa en la métrica. Pero no es idea mía, ¿eh? Yo solamente soy transmisor. Muy interesante, la verdad. Como mujer me interesa al menos. Sí, me lo supongo. Aunque también habría que considerar el periodo de cría parental ligado al marido, ¿eh? Pero bueno, eso son, de momento son pocas semanas. Habrá que ver si pasan determinado umbral. Siempre estamos considerando un umbral que podrían ser por encima de 3 meses como nivel para ir descontando de la edad académica. A ver, pregunta Daniel que cómo podemos los bibliotecarios hacer fuerza para que organismos como ANECA tengan en cuenta otros indicadores y métricas como el Metrics u otras. Tenemos que hacer nosotros la labor. Es decir, yo creo que ANECA al final voy a emplear una palabra un poco fuerte, me disculpo, son un poco impostores en este tema. Es decir, ANECA debería centrarse únicamente en, una vez que están los datos, con sus comités de expertos, pues sobre esos datos producir decisiones. Pero cuando producen los datos, yo creo que es donde está el mayor problema que tiene. Entonces, lo que yo digo es que debemos sustituir una labor que no debe ser de ANECA, por una labor que debe ser de bibliotecarios. Es decir, producir los datos, prepararlos, darles el valor añadido, esa es una labor que se puede hacer perfectamente en un CRIS. Y luego ya ANECA, en función de sus responsabilidades, del rol que tiene ANECA, decidir sobre esos datos cuál es, pues, la otorgación de sexenios o los criterios de plazas, etc. Pero ellos necesitan datos de calidad. He de reconocer que por lo que escriben en los BOEs, y fíjate, en los BOEs,
no son expertos en la materia. Es decir, la anterior convocatoria hablaban del JCR de Artes y Humanidades que no ha existido nunca y proponían evaluarlo de acuerdo con datos de un producto que no ha existido nunca. Es decir, no se puede dejar en manos de gente que no pertenece a la comunidad bibliométrica decisiones bibliométricas. Y hoy por hoy, esa comunidad bibliométrica se está nutriendo cada vez más de bibliotecarios. Muy bien. Antes de seguir, te quería preguntar el nombre del proyecto que comentaste antes. ¿Cómo? Acumen, todo Acumen. 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 Lo voy a poner Correcto. en el chat, que lo estaban pidiendo. Acumen. Acumen, sí. Muy bien. No me acuerdo ahora la dirección exacta, pero vamos, si buscáis Acumen, proyecto europeo, portfolio, evaluación en Google, seguro que sale. Es un proyecto ya finalizado, pero los resultados están disponibles y ha dado lugar a unas cuantas publicaciones. Muy bien. Pues no sé si nos queda alguna pregunta más. A ver, en el apartado de preguntas creo que no. Está poniendo Eva Méndez algunos enlaces interesantes que los recuperaré para compartirlos en el post de materiales. Por ejemplo, comenta que la Comisión Europea está estudiando el Metrics a través de un expert group. Sí, ¿Nos conozco. envías el enlace? Tenemos en el grupo este de Liber que os he comentado, tenemos una persona que pertenece al grupo de Almetrics y está haciendo de puente entre el grupo de Almetrics de la comisión y nuestro grupo. Seguramente las conclusiones que saque el grupo de Almetrics de la comisión en sus deliberaciones las incorporaremos nosotros al grupo de métricas y bibliotecas de Liber. Muy bien. Mira, Carmen de Miguel nos comparte también en el chat el enlace al proyecto Acumen, así que Ah, lo muy bien, escribiré. estupendo, muchas gracias. Sí, estamos teniendo un chat muy colaborativo, así que se agradece. No sé si queda alguna pregunta más, no sé si me he saltado alguna. Creo que no. Hablas ahora. Dejarlo para Social Biblio Chat. Bueno, parece que no. Lo que os comento de Social Biblio Chat es una actividad nueva que hemos empezado este trimestre y es para que os dé tiempo a volver a ver la grabación de la clase, asimilarla y si, bueno, si os surge alguna duda que no se haya contestado ahora y la queréis enviar para que Isidro nos la conteste, estará la próxima semana en Twitter. Nos podéis enviar a nosotras las preguntas, nosotras se las hacemos llegar a Isidro y las contestará él vía Twitter. Podéis enviarlas a chat@sociabiblio.com, ¿vale? Y bueno, pues creo que ya, ¿no? No sé si quieres comentar algo más, Isidro. No, yo agradecer de nuevo todo vuestro esfuerzo y luego la participación de la gente que bueno, pues ha sido muy interesante. Y siento igual la verborrea, pero bueno, es mi forma de ser. Espero que con el chat 140 caracteres pues me limiten un poquito la semana que viene. Nada, ha estado muy bien. Hay que aprovechar estas cosas y las oportunidades que tenemos de escuchar a expertos como tú, que no siempre se puede. Así que nada, muchísimas gracias. Que sepas que hemos tenido 275 personas registradas, es un buen número, con un máximo de 95 en clase en directo, Ah, que no bueno, está mal tampoco. nada mal. Nada mal. Muy bien, pues muchísimas gracias, Isidro, por tu tiempo, por tus conocimientos. A todos los asistentes, grabaremos, bueno, la clase está siendo grabada entre mañana y pasado, como muy tarde el sábado, ya tendréis los materiales en la web, os avisaremos con un correo electrónico y os esperamos dentro de dos miércoles de nuevo con otro webinar en Social Biblio que os podéis registrar ya. Así que nada, lo dejamos aquí.
Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches.